Muy buenas, hoy estamos en Futsa y nos acercamos a conocer a uno de los mayores talentos del pádel asturiano, que ha llegado a ser número uno del mundo, Emmanuel Riesgo. Bienvenidos a Todo Tu Pádel. Si te gusta lo que ves, comenta, suscríbete y disfruta. ¿Qué tal, hermano? Buenas. Bueno, Manu Riesgo, 5 veces campeón de Asturias de menores, varias veces finalista y campeón de torneos de la Federación Española fuera de Asturias. Aquí en Asturias estás entre los mejores jugadores de primera y además en el año 2022 fuiste el ranking número uno de Europa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste a jugar a pádel? Bueno, pues yo empecé por mi padre, básicamente, ya que él, en el barrio tenemos un vecino que empezó a jugar y como eran muy buenos amigos, empezaron a jugar entre ellos, tal, no sé qué, y yo pues a los 2 años o así, yo estaba jugando fútbol, a los 2 años me dijo, oye, ven aquí, no sé qué, y fue en este mismo club donde empecé, y no, me gustó mucho, de hecho el fútbol lo dejé al año o 2 años, y bueno, pues desde ese momento hasta aquí he llegado. Empecé muy tarde, empecé con 10 a entrenar por diversión y ya con 11 ya fue cuando más en serio. Bueno, yo no sé si te acordarás, pero nos enfrentamos una vez en un torneo en tercera categoría, ahora hace 4 o 5 años, en Palpádel, y yo tengo que decir que eras malísimo, la verdad. Claro, estabas empezando, eras mucho más pequeño y bueno. Y la siguiente vez que te vi fue en una pista en el Soho, pues había un torneo, yo creo que tú no estabas ni jugando y quedó una pista libre y tú entraste a una pista con tu pala, sin bolas y estabas haciendo sombras, motivadísimo. Ah, sí, creo que sí, motivadísimo. Me acuerdo. Y yo... Con el uniforme. Y yo me acuerdo que dije, mira este chaval, que flipado, pobre y tal. Y la siguiente vez que te vi, porque en realidad yo no te conocía, la tercera vez que te vi, estabas jugando una final de, creo que era de consolación, pero una final de primera. Y que yo... Dije, o sea, tuve que mirar varias veces y dije, no puede ser el mismo chaval, aquel que era malísimo, aquel que luego me pareció un flipado y que ahora está jugando la final de primera. Entonces, en primer lugar, mis disculpas, Manu, porque ojalá todo el mundo tuviera esa progresión. ¿Cómo es tu entrenamiento? O sea, ¿cómo pasamos de empezar y bueno, pues ser unos paquetes como empezamos todos a jugar finales de primera? No, bueno, lo primero de todo, bueno, la base de todo básicamente es el esfuerzo, pero no solo mío, sino de mis padres, mi familia entera se sacrifica mucho por mí. Y luego encima de mi entrenador, que tengo la suerte de Gaby, que lo llevo aquí en todas las camisetas, y se implica muchísimo con nosotros. Por ejemplo, yo cuando empecé, luego del año ese, cuando debí de jugar contigo, Gaby, por ejemplo, había clase libre, me decía, Manu, ¿quieres entrar? Sí, no sé qué. Entonces igual pasaba 4 horas entrenando. Claro, era malísimo, pero sí que es verdad que, hostia, la progresión se notó mucho. Y luego además, pues yo... Siempre he estado ilusionado con, bueno, pues con poder ser un gran jugador, poder dedicarme al deporte y bueno, pues así poco a poco lo hemos ido consiguiendo. No, la progresión está clarísima, ¿no? Y ahora mismo, actualmente, ¿cómo es tu rutina de entrenamiento durante la semana? ¿Cuánto entrenas? Aquí suelo venir prácticamente todos los días, entreno de lunes a viernes, entreno unas 2 horas y luego en casa. Yo entreno por mi cuenta porque me gusta, entreno por mi cuenta, ya puede ser técnicamente o habilidad, por ejemplo. Ajá. Y luego aquí pues lo que hago es entreno pádel, suele ser con Álvaro Llaneza, un chico que también está entrenando ahora muy bien. Y luego el físico lo hago con Alejandro García, que es un preparador físico que muy bien, muy contento con él. Vale, y con todo este entrenamiento que haces, ¿a qué edad empezaste y llegaste a jugar en primera aquí en Asturias? Pues yo empecé con... O sea, mi primer torneo en primera fue con 13 años, para cumplir 14. Y fue, bueno, como siempre, gracias a Gaby, que quiso jugar él conmigo. Desde ese momento, bueno, algún torneo en segunda, pero luego ya sí que ha sido más todo primera. Bueno, y además de jugar aquí en Asturias, compites un montón fuera de Asturias, ¿no? Has jugado un montón de torneos a punto de llegar a ser ranking número uno de Europa en categoría... Cadete. En categoría cadete. Sub-16. ¿Cómo se llega a ser número uno de Europa? Bueno, pues a ver, yo el año pasado lo que hice fue moverme mucho por torneos que organizaba la Federación Internacional. Bueno, jugamos por muchos sitios, Barcelona, Málaga, llegamos a ir a Holanda. Y bueno, a ver, obviamente no gané todos los torneos,
Y bueno, es eso, la base, ir poco a poco, torneo a torneo, sumando puntos y bueno, pues así hasta que yo gané el torneo allí y ya, bueno, a los meses miré el ranking y dije, hostia, que estoy el número uno. ¿Jugabas siempre con el mismo compañero? No, cambié mucho, no repetí ningún torneo FIB con ningún compañero, de hecho. O sea, no tuvimos problemas ni nada, pero bueno. Fueron surgiendo otras oportunidades que las vimos como mejores. Ajá, vale. Y siendo ranking número uno de Europa en tu categoría, ¿cómo es que no te llama a selección española? Primero de todo, tengo que decir que en ese momento, bueno, y ahora mismo también, hay un pelotón, podríamos decir, de gente que son muy, muy buenos. Muy, 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 muy buenos. Pero claro, no van a jugar, por ejemplo, esos FIB de menores, la mayoría, porque igual prefieren ir a Golpa del Tour a jugar un torneo, un Challenger, por ejemplo. Ajá. O igual prefieren entrenar hasta con un jugador de pre-previas. Ajá. Entonces, claro, la mayoría no iban. Y claro, a ver, yo, a pesar de haber estado número uno, lo entiendo totalmente porque son muy, muy buenos. O sea, hay una serie de jugadores que aunque no estén en el ranking delante tuyo, son casi semiprofesionales, ¿no? O están en ese camino. Claro, y además, es que tú piensas, a la selección fueron, si no me equivoco, tres por categoría. Fueron los que quedaron campeones de España. Claro. Y el otro, uno que perdió todos los torneos, o sea, la final. Ajá. Quiero decir, son muy constantes, muy buenos. Nada, no tengo nada de qué quejarme ahí. Vale, perfecto. Manu, pues eso, has jugado muchísimos torneos fuera de Asturias, por España, incluso fuera de España. Todavía te quedan un par de años en la etapa de menores. ¿Hay algo que echarías de menos o que te gustaría que hubiera a nivel de la federación aquí de Asturias, a nivel de menores? Yo lo que he notado cuando he salido por afuera es que las federaciones de allí se implican mucho, pero mucho, mucho, mucho los niños. Y yo creo que es porque al final, o sea, es la base de lo que va a ser el pádel. Yo creo que la Federación Asturiana en ese aspecto no lo está haciendo bien o lo podría potenciar mucho más. Entonces, claro, pues le pediría, pues, por ejemplo, que organice más torneos, que entrenamientos, que no sé, que se involucre más, que consiga gente federada, porque hay mucha gente que entrena pero no está federada, no compite, solo lo hace por divertirse. ¿Crees que te gustaría que hubiera más torneos, a lo mejor de circuito de menores, sí, más entrenamientos? Sí, porque claro, eso al fin y al cabo va a hacer que entre mucha más gente, muchos más niños, y eso va a ser bueno para todos. Vale, perfecto. Y Manu, ¿tienes así algún objetivos que tengas marcados, ya sea a corto, medio o largo plazo? Pues este año me gustaría poder ir sumando puntos de Golpa del Tour para ver si, bueno, o este año o el siguiente, tratar de poder jugar en el circuito. Ajá. Y, o bueno, Golpa del Tour, Premier Padel, un circuito profesional o APT incluso. Y para sumar puntos de, por ejemplo, Golpa del Tour, ¿es a través del circuito ahora de Golpa del Next? Hay distintas fuentes para tratar de conseguir puntos. Por ejemplo, la misma Federación Española, si no me equivoco, por ganar distintos torneos de menores, te los pueden llegar a dar. O tú, imagínate, al ser campeón de España, aunque no hayas jugado en ningún torneo, puedes solicitar el wildcard de World Cup de... Joder, soy campeón de España. A través de una wildcard, perfecto. Claro. Bueno, Manu, tío, pues muchísima suerte en tus proyectos, en tus objetivos. Que sepas que te deseo lo mejor, pero que diré que una vez te gané, pero no, en realidad ojalá todo el mundo tuviera tu humildad. Yo que he podido verte desde el principio, aquella vez que, pues, que eras malísimo, luego aquella vez que estabas flipado, incluso alguna vez que hemos entrenado juntos con Gaby, ojalá todo el mundo tuviera tu humildad y tu trabajo teniendo tu nivel y tu talento. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y dale, ven.